Oh, pardon. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Are we to simply watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe? Vraiment? Where are the Chateau guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. The king? He has lost his mind to grief. First our darling, Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. Séphora, something inside me is crying out. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Vale, aquí tenemos a Aegis, que es la guardaespaldas de la reina. Vamos a elegir su aspecto. El material. A mí me gusta el de cobre. Así que voy a elegir este. Y la peluca. Esta es la típica peluca. La de la trenza también está bien. Pero esta. Voy a elegir esta. Y la cara. Esta me gusta. Esta. Se va a quedar así. La clase del personaje, guardaespaldas, tiene una maza, que es un arma pesada. A mí las armas pesadas no me gustan nada. Una alabarda, abanicos y garrote. Vale, aunque no me gusten nada las armas pesadas, la alabarda al menos es de... es un arma que puede atacar a media distancia. Y va a mantener a los enemigos a raya. Así que voy a elegir, para empezar, la alabarda. This machine that is now somehow able to speak and understand what we say to it. C'est terrifiant. Yes, but it is loyal to you. That's all that matters. If it managed to escape the chateau, it could be your eyes and ears in Paris. And if, perchance, the other automats were to go after it? You won't attempt anything foolish.
I cannot lose you, Gabriel. Not now. Aegis? Madame. The king must be stopped. The very kingdom is at stake. Go and find Vaucanson at his workshop. Nil les Invalides. He surely holds the secret to these tireless automats. And perhaps he will know something about the death of my son. How am I to leave the chateau grounds, madame? Go to the riverbank, at the far side of the grounds. From there you can take a boat to Paris. You wanted to find Vaucanson? Vraiment? What if he is the one who is responsible for this unrest? What Vaucanson has done, ma chère, only Vaucanson can undo. Bien, antes de empezar, vamos a ver qué tenemos. Tenemos dos armas, podemos llevar. Y cuatro piezas de la armadura. Sombrero, chaqueta, pantalón y botas. Tenemos un cinturón rápido, seis huecos, objetos de misión y materiales. Tenemos módulos que le podemos instalar al autómata. Solo tenemos uno desbloqueado y los otros tres están bloqueados. Nos hace falta llaves de módulo para desbloquear los espacios que están cerrados. Tenemos un diario con la misión principal, las secundarias con ecos, notas, códice y una guía. Y un mapa de París. Estamos aquí en Saint-Claude. Entonces vamos a ir al códice a ver un poco los personajes y los lugares. Primero Aegis. Creada por Eugène de Vaucanson, Aegis es una autómata extremadamente sofisticada que fue asignada al puesto de guardaespaldas personal de la reina por el propio Luis XVI. Hay motivos para pensar que este nuevo tipo de máquina posee cierto grado de libertad de libre albedrío. A diferencia de otras creaciones semejantes, puede hablar y adaptar su comportamiento a situaciones inesperadas. Como Monsieur de Vaucanson nunca mencionó su existencia, nadie sabe exactamente cómo llevó a cabo semejante hazaña. Por cierto, Aegis en español es... ¿cómo era? Uf, no me acuerdo. A ver, Aegis es, como se dice, a una parte de la armadura de los antiguos dioses griegos. Y por eso se le llama, por eso es un buen nombre, le han puesto un buen nombre a la protectora de la reina, a la guardaespaldas de la reina, porque era una coraza o algo para defenderse. Y es un nombre perfecto. Eugène de Vaucanson. Eugène se quedó huérfano con 10 años y fue a vivir con su tío, el famoso fabricante de autómatas Jacques de Vaucanson, que de inmediato lo convirtió en su pupilo. Trabajó silenciosamente durante años a la sombra de su protector. En 1772 el anciano ingeniero, ya cansado, traspasó sus obligaciones y las llaves de su taller a su sobrino. Para entonces hacía tiempo que el alumno había superado al maestro y Eugène de Vaucanson era ya libre para introducir sus propias innovaciones, que eran muy superiores a los viejos métodos de su tío. Sus máquinas, de una sofisticación sin precedentes, recibieron el aplauso y el elogio de la corte y del futuro Luis XVI, quien estaba fascinado por la mecánica y la relojería. El rey expresó su deseo de que los autómatas salieran de los gabinetes de curiosidades y se pusieran al servicio de sus súbditos. Para ello, encargó a Eugène de Vaucanson liderar la gran revolución mecánica que habría de cambiar el reino. Rebosante de elogios y con recursos ilimitados a su alcance, el joven inventor se dedicó en cuerpo y alma a esta misión. En unos pocos años, sus máquinas se convirtieron en parte de la vida cotidiana de Francia, y las calles de París se llenaron de mensajeros, gendarmes y botones mecánicos. Los ciudadanos más ricos, para entretenerse, llenaban sus salones de incansables bailarines y músicos. Pero Luis XVI no iba a detenerse ahí. Tenía en mente un gran proyecto. Un milagro que Eugène de Vaucanson
aún no era capaz de conseguir. Entonces, Bucanson recibió el apoyo del conde de Cagliostro, el asesor de las, en la sombra de la corona. Gracias a esta alianza, en el secretismo del taller de los inválidos, se consiguió lo imposible, el primer autómata al que no haría falta dar cuerda nunca. Luis XIV, no, creo que esto está mal. Creo que este es Luis XVI. Esto está mal. El título. Heredero de la dinastía de los Borbones, Luis XVI, ahí está bien. Lleva 15 años como rey de Francia. De carácter tímido y reticencia a gobernar, evitó la compañía de la corte, prefiriendo en su lugar estudiar a solas mecánica, relojería y diseño de autómatas. Movido por esta pasión, contrató los servicios de Eugène de Beaucanson. Esta decisión fue el inicio de la gran revolución mecánica que cambiaría París para siempre. Mientras los recursos del país se invertían en producir máquinas de complejidad cada vez mayor, las condiciones de vida de los súbditos del rey empeoraban rápidamente. Ajá, por eso fue la revolución, por eso se han sublevado los habitantes de Francia. Porque en vez de llevar los recursos para ellos, para sus casas o para comida, todos los recursos iban directamente a construir autómatas. Cuando su aportación a la guerra de la independencia de los Estados Unidos vació las arcas del tesoro, el pueblo cayó en la más abyecta pobreza. Ahí está. Luis XVI prestó muy poca atención al sufrimiento de su pueblo. La muerte en 1787 de su hija de 11 meses lo empujó a dar la espalda por completo a los franceses. No fue hasta 1789 que el ministro Necker, enfrentado a una ruina inminente, mira, el otro también por interés, por propio interés, pudo convencerlo para convocar los Estados Generales. Esta asamblea de representantes de la nobleza, el clero y el pueblo reunida en Versalles recibió la tarea de restablecer las condiciones para imponer nuevos impuestos. ¿Nuevos impuestos a quién? Si eran pobres. Pero los diputados del tercer estamento no iban a detenerse ahí. Algunos llegaron a poner en duda la propia autoridad del rey. Luis XVI, devastado por la muerte de su hijo mayor un mes después del comienzo de los debates, se mostró alarmantemente desorientado. El 20 de junio puso fin a los Estados Generales. Mandó desalojar a los representantes del pueblo de la... no sé cómo se dice esto. Salduyó de Pound. Yo de francés no tengo ni papa, así que... Y señaló como criminales a todos sus oponentes. Firmó un edicto ordenando a todos los parisinos a permanecer en casa hasta que todos los cabecillas fueran arrestados. Toda muestra de desobediencia se enfrentaría a la acción de las Fuerzas Armadas. Durante la noche del 23 al 24 de junio, el pueblo hizo oídos sordos a estas amenazas, montó barricadas y se preparó para luchar. María Antonieta. Separada de la corte imperial de Austria siendo una niña, María Antonieta solo tenía 14 años el día de su boda con el futuro Luis XVI. Vista en Versalles como una intrusa, desde su llegada fue objeto de burlas y agravios por parte de los cortesanos que envidiaban su estatus. Como reina, siempre ha intentado evitar la etiqueta y las intrigas. Pasa la mayor parte de su tiempo en el Petit Trianon y en la granja que se hizo construir separada del palacio, donde trata de llevar una vida despreocupada en compañía de un puñado de leales amigos. Más allá de los muros reales, se la sigue considerando la austriaca. El pueblo critica su fastuoso estilo de vida, su supuesta moral laxa y los malos consejos que se dice que le da su marido. En realidad, la reina ya no es la misma princesa inconsciente presentada ante la corte 19 años atrás. Ahora es una mujer rota que llora la pérdida de dos de sus hijos mayores. El comportamiento de su marido, cada vez más errático e irracional, le causa una enorme preocupación. ¿Por qué diablos la ha hecho ir al Chateau de Saint-Claude cuando existe una amenaza de guerra civil? ¿Quiere protegerla o tenerla encerrada en una jaula? Charlotte y el Petit Delfín, los niños reales. María Teresa Charlotte, de 11 años, y Luis Charles, de 4, son la hija y el hijo que aún viven de la pareja real. Al niño, claro heredero de la corona francesa tras la muerte de su hermano, se le llama comúnmente el pequeño Delfín.
bajo el cuidado de su institutriz Gabrielle de Polignac, llevan en Versalles la despreocupada vida propia de unos niños de su rango. Bueno, a Gabrielle la acabamos de ver ahora. Gabrielle de Polignac, la favorita de la reina. Gabrielle de Polignac ha ocupado durante 14 años el codiciado puesto de la favorita de la reina. Dotada de encanto y un talante juguetón, fue capaz de ganarse el corazón de la joven soberana, abrumada por aquella época por la soledad de una corte que no le prestaba atención. Para sellar su amistad, la reina nombró a Gabrielle institutriz de sus hijos. Entregada por completo a la causa de la reina, ella, igual que la soberana, ha sido objeto de libelos difamatorios. Como acérrima representante de la aristocracia tradicional, siente un profundo odio hacia las ideas revolucionarias y los representantes del pueblo que tratan de reformar la monarquía en los Estados Generales. Estamos en la finca, estamos en el chateau. El chateau de Saint-Claude fue adquirido por el rey en 1784 y es el refugio de la reina. Allí es donde veranea la soberana junto a sus hijos y sus cortesanos más cercanos. Durante los últimos dos años, como el rey ha agotado casi todos los recursos del reino en construir los autómatas, el edificio y la finca no han sido objeto del debido mantenimiento. El 24 de junio de 1789, la guarnición de soldados de la Guardia Suiza fue reemplazada por un destacamento de autómatas. Todo esto, bueno, la mayor parte de todo esto es real. O sea, este juego tiene una base histórica importante. Y sobre esa base histórica es donde meten pues toda la parte de los autómatas. Pero está muy bien. Y los lugares, todos los lugares y todo eso, incluso hoy en día existen. Y se parecen mucho a cómo están aquí en el juego. ¿Me vas a atacar? No. Se echa para atrás. Cinturón de acceso rápido. Puedes asignar consumibles al cinturón de acceso rápido para poder usarlos en cualquier momento. Ve al inventario para asignar bureta de aceite al cinturón. Vale, cinturón. Asignamos la bureta. Y tenemos la R para poder reparar. Aquí lo mejor es esperar a que te ataque y devolver el ataque. Por eso he elegido la alabarda. No me tengo que acercar mucho para matarlo. Uy, casi. No. Vale, tenemos la llave oxidada, que es la llave de la puerta que acabamos de ver. Es la llave de esa puerta, pero antes quiero terminar por esta zona. Vale, esta zona está limpia. Activando Vestales. Activa un punto de control donde Aegis puede repararse si se avería. Aquí Aegis puede mejorar atributos gastando esencia de ánimas.
Mejorar equipamiento, armas, buretas y módulos, gastando materiales, o conseguir equipamiento, atuendos, armas y combustibles consumibles, gastando esencia de ánima. Vale. A ver, me interesa comprar los abanicos, pero cuestan 1500. Así que voy a tener que hacer un poquito de farmeo por aquí hasta conseguir los 1500. Viene para acá. Ay, casi. El aguante es el punto clave de este juego. Se gasta enseguida. Una cofia. No sé por qué no lo tenía asignado al principio, pero es mejor este que la cofia. Me da más resistencia a llamas y eléctrico, pero yo creo que me voy a quedar con... Sí, y voy a asignar el vial de aceite al segundo hueco. Vale, aquí tenemos los dos autómatas que hemos conocido. Prototipo diestro. El prototipo diestro sostiene su arma con su mano derecha. Combinando con uno o más prototipos siniestros, puede sembrar la confusión en las filas enemigas. Debido a la necesidad de producir gran número de soldados autómatas en poco tiempo, los prototipos no han recibido el mismo tratamiento que sus homólogos más sofisticados. Vale, nos están diciendo, nos están justificando el por qué al principio los autómatas, los primeros, son fáciles. Y los demás adelante serán más complicados. Debido a la necesidad de producir un gran número de soldados, los prototipos no han recibido el mismo tratamiento que sus homólogos más sofisticados. Estas máquinas de apariencia variada y comportamiento impredecible son defectuosas debido a su diseño apresurado, sus materiales de calidad inferior y periodos de prueba más cortos, y funcionan mal con frecuencia. Y este igual, serán iguales pero con la mano izquierda. El prototipo siniestro sostiene su arma con la mano izquierda. Combinado con uno o más prototipos diestros, puede sembrar la confusión en las filas enemigas. Es lo mismo que antes. Bueno, aquí tenemos la misión secundaria. Y la misión principal. Que por cierto, esto de aquí está mal. No han puesto los diálogos. Se les ha olvidado poner los diálogos. Falta el diálogo 21, 22 y 23.
Vale, tengo que llegar a 1500. Será fácil, será rápido. Ay. Vale, vamos a hacer que aparezcan de nuevo. Vale, con un par de ellos más ya está, ya llego. Este y este que está aquí. Ah, me ha visto. Vale, ahora compraré los abanicos. Y me lo voy a poner como segunda arma. Y ya voy a continuar. Vale, aquí tenemos uno. Necesito una herramienta para destruir esto. Bien, la herramienta que no tengo, así que más adelante tendré que volver a esta zona.
el claro. Estamos aquí. La reina siempre ha tenido predilección por los espacios de naturaleza salvaje, frente a las formas geométricas de los jardines franceses. Le gusta pasear con su séquito en este claro rodeado de ruinas que invitan a meditar. Un baúl, a ver qué hay. Módulo de longevidad de grado 1. Me da un poquito más de salud. Aumenta ligeramente la salud. Vale, aquí tenemos el primer jefe. Aguante es lo peor. Llave de módulo. Acabo de conseguir una llave de módulo. Aegis tiene varias ranuras de módulos que aumentan sus estadísticas y modifican el comportamiento de ciertas mecánicas. Los espacios tienen distintos niveles que permiten a Aegis integrar módulos cada vez más potentes. Para desbloquear un espacio con llave de módulo que acabo de conseguir, ve al módulo de mejora de una vestal. Nota, puedes equipar módulos en cualquier momento en el menú de módulos de Aegis. O sea, para abrirlos... No puedo abrirlo desde aquí, pero sí puedo equipar cualquier módulo desde aquí.
Vale, ahora sí que puedo mejorar. El vigor te da aguante. Y el aguante aquí sí que importa mucho. Así que voy a dar una de vigor. Y luego ya empezaré por durabilidad y agilidad también. Es que todo es importante realmente. ¿Qué más mejoras puedo hacer? Ah, lo de abrir este espacio. Ya tengo dos espacios. Y puedo equipar los dos módulos que tengo. Capitán de Gross. El gobernador de Afrey confirma que no se dio ninguna orden para reemplazar su compañía por un destacamento de autómatas. Por ello le urjo hasta nuevo aviso que guarde las distancias de estas máquinas y me informe de cualquier viso de hostilidad. No ataques a menos que su majestad la reina esté en peligro. Hay refuerzos en camino. Vale, o sea, no se dio ninguna orden para reemplazar a los que vemos aquí. A toda esta gente que vemos aquí que está muerta. Nadie los quiso reemplazar, pero es que ya hemos visto que el lancero este era inestable. Y se los cargó a todos. La zona está terminada. Así que vamos a seguir por aquí. Otro baúl. Mosquete, tengo una nueva arma. Cadera de disco. ¿Cómo es la cadena de disco? A ver. Incluso los mantiene más a distancia que la alabarda. Y es más rápida porque es de peso intermedio. Y encima hace más impacto, más inmovilización. Está mejor esta. Nueva zona, el farol. Aún sin terminar, el llamado farol de Demóstenes debía albergar una llama en lo alto para indicar la presencia de la reina. Su construcción se detuvo tras la disolución de los Estados Generales. Según fueron aumentando los rumores de un golpe real, la mayoría de los trabajadores abandonaron el enclave para unirse a las filas de los que defienden el país, de los que defienden París. Esto no es un peligro para la reina. O sea, esto es un farol que dice cuándo está la reina allí. Si alguien quiere hacer daño a la reina, solo tiene que esperar a que se encienda el farol y saber dónde está la reina. Cuándo está allí y cuándo no. A ver, un bicornio que me da 35
Me da 35 de armadura. Más resistencia y más aguante, que es lo que me interesa, así que... Y este me da 20 de armadura, también más aguante, aunque me quita equilibrio. Ahí tenemos uno, ahí hay otro. La brújula. Ahora tienes una brújula. Puedes asignar la brújula al cinturón de acceso rápido para poder usarla en cualquier momento con el fin de ver tu destino. Vamos a asignarla... al hueco C. Vale, hemos visto el lancero. El autómata más básico de los guardias va armado con una larga lanza con el que embiste a cualquier enemigo que tiene al alcance. Intenta aprovechar la longitud de su arma para mantener a los adversarios a distancia y evitar el cara a cara. Justamente eso, por eso elegí yo la alabarda. Los sencillos y robustos guardias tuvieron en su momento la misión de proteger hogares y espacios públicos. Modificados para uso militar, están limitados a zonas acotadas y predefinidas. Debido a su diseño relativamente básico, a veces funcionan mal en combate. Y el serpiente que estamos viendo, que acabamos de ver, que se llama acechador. Armado con dos temibles guadañas, el acechador lleva a cabo golpes constantes a los que un rival sin armadura es probable que no sobreviva. Su aliento alquímico, adaptado en su día para la jardinería, acompaña estos ataques con efectos increíblemente dañinos. Encargados en su momento con tareas botánicas y de labranza en las haciendas reales, estos autómatas dotados de variadas armas tienen una sorprendente habilidad para mezclarse en el entorno. Junto con sus impredecibles movimientos, se han convertido en maestros del camuflaje y las emboscadas. Cuidado, que estos se pueden estar escondidos en cualquier sitio. Vale, ahí arriba se supone que debería poder subir con la herramienta adecuada. Está claro, toda esta zona voy a tenerlas que visitar más adelante. Porque hay lugares donde no puedo llegar, porque me faltan las herramientas. Se abre por el otro lado esta puerta. Esta también se abre por el otro lado, así que no me queda más remedio. Mira, ahí hay un saco. No le he dado ahora. Solo queda ir por aquí. Pero bueno, es el camino correcto. La brújula. Ahí está. Tengo que ir allí. Alcanzar la ribera del Sena. Para ir a París. El bosque. Vale, esta no sale en la lista de lugares. Activamos esta vestal.
Ahí vemos una serpiente. Y este lo podemos coger por la espalda. Ahí la serpiente a lo mejor también la podemos pillar por la espalda. Con este, con los lanceros, prefiero usar los abanicos. A ver si me ve. Ah. Cuando deciden atacarte a la vez, cada vez que tú atacas, por eso es mejor esperar a que te ataquen primero. Vale. A veces hay ánimas dentro de los barriles o dentro de cajas. Catalizador de Le Boissier. Mejora la bureta de aceite. Tienes suficientes materiales para mejorar la bureta. Abre el menú de mejoras de una vestal y usa el catalizador de Le Boissier para mejorarlo. O sea, esto es para aumentar el número de cargas. Ahora tengo dos y aumenta una más. Esto se abre por el otro lado, así que no voy a poder entrar ahí. No llega. Bracamante y sable. No, ese no me gusta. ¡Ay, no lo había visto! Aflicciones alquímicas. Al igual que las armas de los enemigos, las de Aegis pueden causar daño alquímico. Llama, escarcha y eléctrico, usando las cápsulas alquímicas para cada uno de los ataques. El daño alquímico llena un indicador que, una vez lleno, causa una aflicción que dura hasta que el indicador se vacía. La aflicción de la llama incinera su objetivo, la de la escarcha congela y la eléctrica electrocuta. Sobrecalentamiento, sí, se me ha gastado el aguante. No, al menos lo maté. Lo peor es que se te acabe el aguante mientras está en medio del combate. Hemos llegado a la orilla del Sena, es ahí. Pero creo que faltan cosas por mirar.
Oh, no, no. Todo esto ya lo hice. Vale, todo esto está hecho. Vale, voy a cambiar los abanicos por el mosquete. Vale, el cañón de mano. Al igual que las armas de tus enemigos, esto es lo mismo. No sé por qué me lo repite otra vez aquí. Vale, esta es la manera fácil. Aquí viene un jefe. Y esta es la manera fácil de matarlo. This boat will take me to Paris. Vale, el truco con los jefes, si tienes el cañón, es congelarlos, cambiar de arma, le metes un par de golpes, ataque totalmente cargado y otro par de golpes. Ahora recuperamos el aguante y volvemos a empezar. Lo congelamos. Cambiamos de arma. Otro par de golpes. Ataque totalmente cargado. Y a recuperar aguante. Esa me dio. Me mató. Me mató. No estaba mirando el nivel de vida. Mira qué fácil de matar ese, ¿eh? Vale, he perdido las ánimas, pero bueno, no las he perdido del todo. Están ahí todavía. Cápsulas alquímicas tengo de sobra para cargarme a este. Tengo que mirar la energía, la vida. Lo estaba haciendo tan fácil. Ni me fijé. Vale, ahora sí.
Tendría que dejarme matar. Todavía me está dando vueltas a la cabeza. Con lo fácil que es. Vale, tengo un módulo de carga estable de grado 2, así que no lo puedo usar. Hasta que no tenga nivel 2, no puedo usarlo de grado 2. Mi esencia de alma, las que dejé ahí cuando me mataron. No puedo volver porque me faltan herramientas. Lo único que puedo hacer... Bueno, y esto se abre por el otro lado. Igual que la otra, ¿o no? No, esta no tiene pinta de que se abra por el otro lado. Pues nada, viajar a París.